Televisa presenta. Ángel, no le creas nada. Montellano nos dijo muy claramente que su hija está muerta. ¡Eso no es cierto! ¡Está mintiendo! ¡Está mintiendo porque no quiere que nadie sepa que yo estoy viva! ¡Cállate, hijo! ¡Explícame bien las cosas! ¡Sí, lo sorprendí cuando trataba de abusar de Rosita! ¡Me dio un golpe, agarré una olla y se la quebré en la cabeza! Fue el golpe tan fuerte que ya no se levantó. ¡Dios bendito! ¿Pero estás segura de que se murió? No puedo asegurarlo, mamá. El golpe fue tan fuerte. Te juro que solo quería darle un escarmiento para que dejara en paz a Rosita. Mamá, te juro que no quise matarlo. La que trata de engañarnos eres tú. Y lo haces para que no te denuncie porque entraste a robar. ¿Pero cómo te atreves a decir que eres Alina Montellano? Cuando ella era una jovencita honrada, incapaz de hacer lo que estás haciendo. A mí no me puedes mentir. Porque la recuerdo muy bien. No olvido cuando la vi por primera vez. Sofi, ya me voy. No me digas si ya te vas, Emilio. Mira, te presento a mi amiga Alina Montellano, Emilio Valtier. Encantado de conocerte. Y fueron una fiesta de despedida. Es mi amiga Sofía. Ahí le cantaste. Ella me presentó. Salimos a la terraza del salón. Entonces es cierto. Luego nos volvimos a ver en Cancún. Fue cuando rescataste a Sofía del mar. Y después me regalaste este corazón de plata. Y dijiste que era tu corazón. Y que siempre iría conmigo. Cuando regresé a Puebla todo se acabó. Y nunca supe más de ti. Ni tú de mí. No, no, no es posible. No puede ser. Pudiste haber matado a ese hombre. Si lo hiciste, que Dios te perdone, hijo. Porque ese hombre... Mi amor, ya no te preocupes. No, Máximo, no está muerto. Durante 2 años llevé el corazón que me diste junto al mío. 2 años estuve esperando un milagro para volver a verte. Ay, es muy conmovedor, pero como podrás ver, perdiste todo ese tiempo porque Emilio ya se casó conmigo. Sí, perdí el tiempo. Porque el Emilio Valtierra que me encontré en Sierra Escondida no tiene nada que ver con ese que conocí.
Tú tampoco te pareces en nada a la joven de quien me enamoré. ¿Cómo esperas que te crea cuando lo que tengo ante mis ojos es una persona totalmente distinta? Pues sí, sí soy distinta. En apariencia sí soy distinta. En cambio tú, tú te convertiste en alguien sin corazón, que se ensañó conmigo y me tomaste como un juego para divertirte, para fingir una boda que te librara de la responsabilidad con esta mujer. ¿Sabes qué? Te desconozco. Te desconozco completamente. ¿Y sabes qué? Ya no quiero este corazón. Porque ya no vale la pena guardar recuerdos de un hombre que... que aborrezco. Mira qué sorpresa, ¿eh? Ahora resulta que Flor es una niña bien. No, hombre, y a ti qué bien te la hizo, ¿eh? Por lo visto te odia. Oye, ya, Telma. Suficiente con lo que acaba de pasar, ¿no? Ay. Ay, cómo te estará doliendo su desprecio. Tú, el conquistador de ingenuas jovencitas repudiado. Ya cállate. ¡Ya no te burles porque te echo de la tienda! ¡Suéltame! ¿Por? ¿Qué haces aquí? Creí que... ¿Qué? ¿Que mi presencia estaba prohibida en esta hacienda? Pues sí. Pero esta vez no es una orden de la señora Valtier. Soy yo quien no vuelve a poner un pie en este lugar. De hoy en adelante no vuelvo a venir nunca más a la Rinconada. Pero, ¿qué hacías aquí? Ya se enterará. ¿Ya me puedo ir? Adelante. Si no es aquí, de seguro volveremos a vernos en el campo. Otra vez se me puso nerviosa. Si la tarde estaba bien. Ay, sí. Sí, pero Álvaro me quitó los ánimos, Adela. No para de hacerle daño a Lina. ¿Y ahora qué le va a hacer? Ay, pues quién sabe, solamente Dios lo sabe. Hubiera preferido que él me lo dijera, que me hablara claro, para no imaginarlo peor. No sé si pueda. No dejes que se te ablande mucho el corazón por lo que le pasa a Soledad. Claro que puedo. Ya, ya, quita eso. Bueno, quiero una pastilla para el dolor, patrón. No, lo único que quiero es matar a ese maldito de Santos. No, por Dios, no diga eso. No, es una forma de decir, verá. Claro que no lo voy a matar. ¡A ver, lado! No sea tonta, ¿cómo cree que lo voy a matar? ¡Recoge todo eso! Sí, patrón, ahí voy. ¡Qué golpazo le dio el Santos! Espera, quiero hablar contigo. Mande, patrón. Tú has vivido toda la vida aquí en Sierra Escondida, ¿no es así? Sí. Y sabes muy bien todo lo que ha pasado en este lugar. Sí, claro. Entonces quiero que me digas la verdad. ¿Es cierto que Flor es Alina Montellano? Pero no solo no me creyó. Fue muy cruel conmigo. Nunca va a volver a mirarme como me miró cuando nos conocimos. Para él, Alina está muerta. Flor del Campo solo es una mugrosa, despreciable. Pero yo soy Alina Montellano. Yo soy Alina Montellano, aunque él no lo crea y aunque mi papá no lo quiera ver. Sí,
patrón. Flor del Campo. Isalina Montellano. Se lo juro. Esa muchacha es hija de don Álvaro. Entonces, ¿por qué me mentiste cuando te pregunté por primera vez? Pues por miedo. Estamos amenazados. Don Álvaro tiene mucho poder y es capaz de lo peor si se entera que no le hicimos caso. ¿Qué fue lo que hizo para que su padre la tenga así? No sé, patrón. No sé, pero don Álvaro enloqueció de repente, sin ninguna razón, porque la señorita Lynn es muy buena, es muy linda. Ya, ya basta. No viene para que la estés alabando. Solo quiero saber por qué la despojó de todo. Nadie sabe. Todos nos preguntamos lo mismo, se lo juro, patrón. Ya veo que es inútil. Ustedes harán hasta lo imposible para protegerla. Pero, patrón, entienda. Y quiero que sepan que aquí no manda Álvaro Montellano. ¡Aquí mando yo! Sí, patrón, por supuesto. Permiso. Tienes permitido salir de tu habitación. Álvaro, por favor, dime, ¿qué piensas hacer, Yalina? Solo puedo decirte que muy pronto esa muchacha va a seguir tus pasos. Ay, ya, habla claro, por favor, no te entiendo. No entiendes lo que no te conviene, ¿verdad? Por cierto, qué lúcida te pones cuando hablas de tu hija, ¿verdad? ¿Quién quieres engañar, Soledad? Podrás olvidarlo todo menos a tu hija. ¿No será que estás inquieta? Que en realidad no estás loca. Voy a averiguar si en verdad estás loca. Y si descubro que me has estado engañando. ¿Qué? Te juro que te vas a arrepentir. De la caridad, te van a traer tu vestido la semana que entra. ¡Nuevo! Adelante. Buenos días. Alabados los ojos que te ven, Emilio. Me da gusto verte ya recuperado. Pero siéntate, hijo, siéntate. Entonces no se ha olvidado de mí, padre. Imposible. Nuestros encuentros han tenido mucho de inusual para olvidarlos. Yo tampoco olvido que gracias a usted estoy casado con una mujer que no ama. Ah, ya entiendo. ¿Has venido a reclamarme? No, padre. Desde anoche quería verlo para hacerle unas preguntas sobre Flor. O lo que es lo mismo, Alina Montellano. ¿Cómo? Entonces ya sabes que Flor... Sí, sí, ya lo sé. Pero quiero saber lo que hizo Alina para merecer esa condena que le puso su padre. ¿Por qué estás tan seguro de que Alina cometió alguna falta? Porque ya comprobé que está llena de mañas. No tiene el menor recato. Es grosera, agresiva. Y ayer no se cansó de insultarme. ¿Te dolieron esos insultos, verdad? Pues sí, padre. Sus ofensas me lastiman. Por eso quiero desenmascarar su fingida inocencia. Y quiero saber toda la verdad. Y usted me la va a decir. Sí. Te lo diré todo. ¿Vas a saber todo de Alina Montellano? Oye, ¿cuántas veces te he dicho que no entres a mi habitación como si nada? No quiero problemas con Emilio. Ah, despreocúpate, tu marido salió muy temprano. ¿A dónde? No sé, ni me interesa. Pero ayer vi a Flor saliendo de la casa. Me extrañó mucho que haya venido de visita. ¿Tú sabes algo? No sé de quién me hablas. De Flor del Campo. No quieras hacerte la olvidadiza. Ah, claro. Te refieres a Alina Montellano. Porque has de saber que la mugrosa de Flor resultó ser la hija de don Álvaro. Flor es Alina Montellano. Así es. Ayer no lo confesó a todos. Al parecer su padre la quiso hacer pasar por muerta, no sé, por alguna extraña razón. Increíble. Supongo que ahora Emilio estará más que confundido. ¡Qué vueltas da la vida! Su gran amor reapareció cuando ya no puede ser para él. Buenos días. Buenos días.
Ahora sí amaneció muy ojeroso, joven Ángel. ¿Durmió bien? No. No pude pegar los ojos en toda la noche. Eso no está nada bueno para su salud. Por lo menos desayune para que se reponga un poco. Ya tengo hambre. Llévese eso, por favor. Le va a hacer daño. Déjeme solo, por favor. Con permiso. Flor es Alina Montellano. La mujer que amo es la misma que cautivó a mi hermano hace tiempo. Pero ella está casada. Lo une a Telma a un hijo. En cambio, yo no tengo compromisos. Me la amo sinceramente. Tengo que conquistar a Alina Montellano. Entonces Alina es víctima de una venganza. Siento haberte defraudado, Emilio. Con lo mucho que deseabas que la muchacha fuera culpable de alguna infamia contra su padre. Pero entonces no es hija de don Álvaro, sino de un caporal. No, eso es lo que él cree. Pero no es verdad. El pobre es víctima de sus celos y la duda lo ha vuelto loco. Sí, de que está loco, está loco. Pero tú no quisiste creerle. Preferiste pensar que Alina hizo algo tan vergonzoso que le valió una condena implacable. Tu corazón debe ser insensible a la verdad. Gracias por haberme contado todo, padre. Con permiso. Que la paz sea contigo, hijo. Dios mío, ten piedad de ese hombre. Me por ramas. Ya no tengo para prender el fogón. No te vayas a tardar. No más. ¡Gaspar! Lo digo en serio. Si no regresas en un rato, ya sabes lo que te espera. Sí, ma, yo te vengo. ¿Y tú? Ya deja de pensar en ese diablo. ¿Qué caso que lo tengas metido aquí y aquí? Te vas a enfermar, Flor. Tienes razón. Ese hombre no tiene sentimientos. Y yo que creí que iba a cambiar su actitud cuando supiera quién soy en realidad. Pero no solo no lo hizo, me trató con un desprecio. ¿Cómo? ¿Le confesaste que eres Alina Montellano? Sí. Tuve que hacerlo. Pero no me sirvió de nada. Al contrario, no me creyó y me trató muy mal. Pero ya se acabó, Luba. Ya, ya, me tengo que olvidar de él. Voy a dejar de amarlo de una vez por todas. Entonces por aquí más o menos es donde ustedes piensan poner los cachavos. Sí. Sí. Sí, sí, de acuerdo. Oh. Buenos días, capitán. Buenos días. Quisiera revisar con usted estos planos. Déjeme el plano. Le prometo verlo más tarde. ¿Se siente mal, capitán? Sí, muy mal. Pero conmigo mismo. Perdonen que los interrumpa. ¿Le dijiste lo que pasó? ¿Qué pasó? Álvaro Montellano se organizó una protesta con sus peones. Se opone a la construcción y asegura que esta obra va a ser un estorbo. Quiere detenernos, ¿cómo ve? Montellano, ese hombre está loco. Pero ya es hora de arreglar cuentas. ¿Me buscaba, señora? ¿Viene a que le haga otro favorcito o qué? No sea tan cínico. Vine a ver cómo salió el trabajo que le encargué. Bien. No pude estar sin pendiente. ¿Estás seguro que lo mató? Segurísimo. Le abrí la garganta en dos. Lo dejé desangrándose en medio del campo. Me alegra que haya cumplido. Ahora necesito pedirle otro favor. El que quiera, señora. Necesito que
que elimine a otra persona. Pero si tú no eres el que sabe lo que sabes, soy yo. ¿Tú quieres hacer una coreografía, ok? Ay, mira, mejor apaga eso, que me estoy equivocando. ¿Qué te pasa? Oye, estás que no das una, mujer. Ay, no puedo concentrarme. ¿Y eso? ¿No estarás enamorada? Sí, Ed. Estoy enamorada, pero de un imposible. ¿Cómo crees, Coral? No hay nada que una mujer tan hermosa como tú no pueda conseguir. Bueno, si se lo propone. Tienes razón. Hasta ahora no he hecho nada para conquistar. Pero creo que ya es hora de empezar. Tengo que lograr que Emilio se enamore de mí. ¿Emilio? ¿Qué Emilio? Emilio Valtierra. ¿El dueño de la rinconada? Ay, chica, tú sí que vuelas alto. Ahora sí me la puso bien fácil, patrona. El idiota me costó trabajo porque es más fuerte que yo. Pero deshacerme de la señorita Coral va a ser como matar a una mariposa de un manotazo. Eso es asunto suyo. A mí lo único que me importa es que mi esposo no la vuelva a ver. Pues a mí solo me interesa que usted me vaya pagando de una vez. Cóbrese. Ay, pero antes dígame, ¿qué va a hacer con esa mujer sola? Quédese tranquila. La señorita Coral se va a ir a la rinconada solita. Eso me encargo yo, ya verá. Sé muy bien cómo hacer volar ese tipo de palomitas. De un golpe la dejaré de vivir. Y yo ya no me voy a sentir triste de que ya no me quieras. Sería como si ya no existieras. Pero yo no puedo hacer eso. Yo no soy tan malo como ella. Yo la quiero todavía. Algún día vas a volver conmigo. Ya lo verás. Algún día ya lo verás. Regresarás con Gaspar.